el teatro se reduce a un término que es un espejo. Un espejo en el cual nos vemos. Un espejo que nos permite reencontrarnos con nosotros. Un espejo que permite devolverte a ti la mirada y decirte existes. El teatro, al igual que las artes en general, al igual que la ciencia, la filosofía y la tecnología, son formas de interpretar la realidad. Ustedes, muchachos, tienen el futuro en sus manos. Ojalá que no se pierda esa acción de visitar teatros, visitar a la Sinfónica, visitar espectáculos culturales en general. Damos por inaugurado el sexto Festival de Teatro de la Universidad de Ciencias y Humanidades 2019. Bueno, como estudiante es una de las mejores oportunidades que nos pueden dar, ya que estamos de por sí en un círculo teatral muy cerrado. Entonces, dar oportunidades a nuevos rostros que tienen mucho que ofrecer es una de las, de verdad, una de las mejores propuestas que puede hacer, ¿no? Y si viene de las universidades como principal motor, está bueno. Ya lo tengo, señor juez. He capturado a mi hijo. He cumplido mi deber como ciudadana que confía en las instituciones. Bueno, me parece importante abrir espacios de intercambio de pensamiento, no solamente a nivel académico, sino a nivel sensible, porque como sabemos, el teatro sensibiliza y nos permite conocer desde otros ámbitos de las dimensiones humanas. Marcela, ¿tu mamá? Me volvió loca. Estoy afuera, lo ha reservado. Ya has hablado con tu familia, que son como 300. Pero no teníamos una butaca reservada, ¿por si acaso? ¿Qué será que el pescador? Que tampoco reservaron. ¡Ay, me quiero morir! Entusiasmadas, hemos venido desde el inicio, con muchas ganas de compartir lo que estamos trabajando. La experiencia siempre es muy agradable desde el recibimiento, se ve mucha organización de parte de la universidad, así que felicitaciones por eso también para todos ustedes. Yo hago el papel de Sosi, me sé la letra, nomás solo tiene 15 parlamentos. ¿Estás segura? Por supuesto, me sé la obra mejor que tú. Pero no has ensayado. Puedo hacerlo, de verdad. Okay. Es parte de nuestra formación, ¿no? Como universitarios, ya sea la carrera que tengamos, que estén llevando los chicos, porque además como ciudadanos es importante que no solamente podamos apreciar el arte, sino también ser parte de ella, ¿no? El arte es tan importante para poder expresarnos, para poder desarrollarnos como seres humanos, trabajar en equipo, aprender a solucionar retos de forma creativa, ¿no? Y eso es lo interesante que tienen los elencos de nuestras universidades. Tengo que ir a una pachamama, cruzando cabos de tierra. En las sequías coloradas hay que traer agua de río. Arte que fue enseñado por sus antiguos abuelos. Estoy muy contenta de haber participado aquí en la FETUCH, haciendo la historia del Círculo de Tiza de Ismael Contreras, dirigido con Sofía Palomino. Esta obra ha sido muy interesante realizarla el día de hoy porque la gente ha demostrado que le ha gustado, ha aplaudido, se ha divertido y sobre todo ha sido muy feliz, igual que la obra. ¡Hierros, cables, botellas viejas! ¿Y encontraremos la solución al problema? Sí, mediante un duelo honor, a pistola o sable. Señoras y señores, como ustedes sabrán, yo soy un mercachifle, busco de las cosas viejas, arreglarlas y ponerlas como nuevas y poderlas revender. Estamos muy contentos y felices de participar en este evento tan importante que cada año van haciendo más universidades participantes. Gracias por estar con nosotros y estamos emocionados. Hasta una próxima oportunidad. Oiga, don Pedro,
Usted se está confundiendo de persona. Yo no soy cura, no soy pastor. Así que no tiene por qué confesarse conmigo. ¡Usted es el elegido! ¡El único que me puede llevar al paraíso! ¡Ya deja de lloriquear, Pedro! ¡Los dos profetas se han fusionado en este cuerpo decadente! Y me han transformado en Luis Mateo. El que todo lo perdona. Creo que es importante porque el teatro les abre la mente a los estudiantes. Y todavía mucho más importante con estudiantes que no están específicamente en el tema artístico. Estudiantes de todas las carreras. Le da una apertura el ver que es importante conocerse a sí mismos, cuán importante es expresarse, contar, decir. Me parece que eso es muy importante y el teatro les da la oportunidad a ellos, desde el escenario, de hablar, de contarnos. Le da una apertura mental genial. ¡Qué lindo eres, Luis Mateo! Esto completa todo en nuestra relación. Ahora sí vamos a poder entregarnos en cuerpo y alma. ¡Ah, sí! ¡El cuerpo! Y la verdad, nos ha gustado mucho. Hemos estado muy cómodos en este escenario. El público, la universidad misma, qué genial que apuesten por el arte, ¿no? Estamos contentos y dispuestos a volver el próximo año. ¡Somos!